debieron haberse ingresado a este tipo de artistas eróticas, como podríamos llamarles, ¿no? Uh-huh. Que trabajan en un aparato que qué bárbaro, es de veras muy muy fuerte, es muy resistente, porque sostiene a miles de familias. Debieron, hubo un intento de ingresarlas. Lo que yo creo es que no se insistió en ingresarlas a LANDA. Se les pidió, se les fue a solicitar, y cuando ellos dijeron, no tenemos ninguna necesidad, nosotros ganamos aquí, tenemos para pagar médico, medicinas, etcétera, etcétera. No tenemos por qué ingresarnos a un sindicato. Y se les dejó. O sea, no se les insistió ofreciendo los beneficios de una asociación como los que tiene la ANDA, principalmente los servicios médicos. Y se dejó ahí, creció el monstruo, y después ya fue imposible controlarlo, dominarlo, porque muchos lugares se sostienen. Se trató incluso de que a esos tipos de lugares entráramos trabajadores de la ANDA, a hacer comedia, etcétera. Porque el teatro de burlesque, que antes también existía, por favor, existía esta situación, y había el cómico y se volvía un acto de comedia. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Si tú recuerdas, por ejemplo, cuando empezó el burlesque en el Teatro Apolo, estaba por la jefatura de la vieja jefatura de policía de Tlaxcoaque, pues era burlesque, ¿sí? Pero ahí estaba el Tata, ahí estaba Polín, ahí estaba el Chóforo, ahí estaban una gama de cómicos y mujeres comediantes como la Guilherme, como la, ahorita no me acuerdo, Elinda Ballesteros, etcétera, que gustaban mucho. Cuando yo ingreso a la carpa olímpica en el Salto del Agua, se hacían cuatro cuentos colorados y se hacía burlesque, no se hacía burlesque, pero se hacía un desnudo justificado dentro del sketch. Entonces, eran cuatro cuentos colorados, pero eran cuatro cómicos. Y había una gama de vedettes bellísimas, y todas hacían desnudos. Pero no se vendían desnudos, se vendía la comicidad. Y se llenaba mucho porque iban a ver a las chicas en paños menores. Entonces, siempre fue el complemento. El cómico, la parte cómica del espectáculo, en los espectáculos de variedades, etcétera. En este caso se intentó que se nos permitiera trabajar, pero hay muchos intereses de por medio. Los dueños dijeron, no, con lo que tenemos, el show, el espectáculo que tenemos, llenamos, nos enriquecemos, tenemos para pagarles a nuestros empleados y a nuestras trabajadoras, entonces no necesitamos de nada ni de nadie. Y se nos cerraron también esas puertas. Nosotros hicimos teatro, nosotros hicimos sketch en La Fuente, en los Globos, en el 77, en Las Fabulosas. Que era espectáculo de mujeres y solo de mujeres, pero nos dieron cabida y hicimos sketch en esos lugares que lamentamos hayan desaparecido. Ahora, ya no hay otro tipo de fuentes de trabajo, más que aparte de los tables. Hay teatros, pero para hacer un tipo de teatro muy especial, ¿no? Por ejemplo, el Teatro Aldama, el Teatro Jorge Negrete incluso, que es nuestra casa. Pero ya no hay lugares donde poder presentar otro tipo de espectáculo. Y si los hay, son muy caros. Una renta muy cara que es muy difícil de aplicar. Por eso es que estamos como estamos, jodidos pero contentos. Y sí, este tema sale porque finalmente sí se manejan otras cosas, inclusive la prostitución también se maneja en ese tipo de lugares, sí. Pero sin embargo, una asociación de buena fe como es la ANDA, a mí me llama la atención de que muchas veces la asociación tiene que ir al trabajador, porque finalmente antes de ser una estrella también es un trabajador. Definitivamente, sí, ahí es donde nos fallan nuestros representantes, nuestros delegados. Un delegado va a una fuente de trabajo y le dice, señores, soy representante de la Asociación Nacional de Actores y queremos que ustedes
la gente que trabaja aquí tengan un contrato, un contrato colectivo de trabajo con la ANDA, para que los trabajadores tengan servicios, tengan prestaciones, y le dicen, no, ¿sabe qué? Nosotros no queremos saber nada de la ANDA, son muchos problemas. Entonces nuestros delegados dicen, ah, gracias, con permiso. Sí. ¿Ya se acabó? Sí, porque de por sí entrar a la asociación también tiene sus complicaciones. Sus no, sí. No es nada más yo soy actor y llego a la ANDA y listo. Ya soy miembro de la ANDA. Me parece a veces una barrera ahí, ¿no? Entonces, mucha gente, muchos compañeros han desistido de pertenecer a la ANDA. Exacto. Por ese tipo de problemas. Ahora padecemos esa situación porque cada vez somos menos, ¿no? Principalmente las nuevas generaciones van a trabajar, a hacer sus telenovelas, a hacer sus series musicales y cobran y no saben a qué sindicato pertenecen. Si es a la ANDA, si es a la CROCO, si es a la PRID, si es al CICATID, a ellos no les interesa, ellos van a trabajar porque son figuras, son estrellas. Aunque algunos, como contamos, desechables, ¿no? Y yo recuerdo al compañero Paco de la O que cuando llega a tomar una función ahí en la ANDA no sabía ni dónde estaba la ANDA, ¿no? Sí, le tenía que mandar inclusive a Pinal el guía Rocky, ¿no? Como otros que en la vida se han parado en nuestra asociación y ahora, más bien, cada que hay elecciones se hacen los aparecidos y empiezan a autodestaparse. Yo voy a ser candidato a, pero pues, no te habíamos visto por aquí. A lo mejor alguna vez te vemos en la televisión, por ahí, en el cine, está trabajando. Pero, y así pasó con nuestro compañero Paquito. Sí, claro. Del momento de la noche a mañana era candidato a la Secretaría de Estadística y se quedó y ganó. Sorpresivamente. Y luego quería un nuevo cargo. Ah, no. Así como que es el síndrome del sindicato en México. Porque no sé, pero de hecho gana. No, pero aparte de eso, yo vengo a sacrificarme por mis compañeros. Claro. Hay quienes ya se han sacrificado durante 20 años. Y coincidentemente, todos los que están en la ANDA están en televisión, ¿no? Eso sí, como una cosa muy Pero, don Peluche, ya a mí me interesa porque ya estamos en tiempo corto y la carrera es muy importante. ¿En serio? La pregunta más antigua de, aparte de que te quieres casar conmigo, no, creo que la más antigua es más fácil hacer llorar o reír. No, es más fácil hacer llorar, definitivamente. Hablando del espectáculo de burlesque en el Teatro Folies, en la Carpa Colonial, en el Teatro Garibaldi, en el burlesque, en la época del burlesque, había 20 chicas que se desnudaban. A la mitad le tocaba el sketch al cómic. Después de 10 desnudos que la gente quería más, sale el chistoso, por lo único que nos ofrecían eran mentadas de madre. Era un acto de valentía. No. El clásico, métete, venimos a ver pelos. O sea, sí. Que nos gritaban así. Y hubo un momento en que nosotros optamos por ser, también a jugar con el público. Ahí donde se las tablas, la ¿no? capacidad. ¿También se desnudaba? La capacidad. Sí, la capacidad de decir, bueno, compañeros, don respetable público, el señor usted quiere verlo, ¿no? A lo mejor su mamá no tiene, por eso viene aquí, entonces vamos a déjenos trabajar. Entonces, ya empezaban por allá, déjenos, ya me hacíamos nuestros 15, 20 minutos. Esa es una labor titánica, que lo logramos, lo conseguimos pocos comediantes en el burlesque. No te quiero decir los de nombre, grandes cómicos de nombre, porque no pasaron por ahí. Ellos trabajaron teatro de revista, hicieron obras de teatro, hicieron giras, hicieron películas y se hicieron famosos. Pero las infanterías sí pasamos por ese trauma, por esa situación. Quitando a Paul Ortín, que es una institución, ¿habrá alguien en la televisión ahorita, un gran cómico en la televisión que usted considere la gran personalidad? Mira, desafortunadamente
hace rato hablabas de una telenovela donde estaba... ¡Qué pobres tan ricos! ¡Qué pobres tan ricos! Estaba el señor Manuel Ibáñez en esa telenovela. ¡Wow! Sí, claro. El señor Manuel Ibáñez fue un extraordinario comediante. Durante muchos años hicimos pareja haciendo cabaret en provincia, en giras en provincia. Contábamos shows. Ah, sí. Ingresa a la televisión y ya no como comediante, como actor. Yo lo veo en la telenovela, y aquí en Qué Pobres Tan Ricos, pues Camil era el chistoso. Camil era el que llevaba la parte de la comedia. Una copia a Mauricio Garcés mal hecha, ¿no? Pero, por favor, un abismo. No, claro, no, que sí. Bueno, no. La imitación mal hecha, finalmente. Totalmente, totalmente. Entonces, Rafael Inclán sí hace telenovelas como cómico. Sí. Entonces, pues una foto para nuestro invitado ahí. ¡Ah, qué bueno! Muchas gracias. Entonces, como que no hay Polo T, los personajes que hagan, los hace con el carisma y la chispa que tiene, que siempre tuvo en el teatro. Así. Y lo que le ponga. No, el personaje que sea el señor. El cómico o el comediante primero tiene que ser un gran actor para pasar. No, primero, ¿cómo es la situación? Perdóname, un gran actor no puede ser un buen cómico ni comediante. Es un extraordinario, un magnífico actor. Que incursiona en el género de comedia, sí, pero no puede serlo. Un comediante no puede ser cómico, o es comediante o es cómico. Esa es una polémica que no está definida. No es lo mismo. Es como el cantante y el intérprete. Exacto, esa es otra cosa. Sí. ¿Cómo yo soy cómico? Al cómico. Yo soy cómico. El cómico es el que hace sketch. El comediante es el cuenta chistes. Exacto, totalmente, ¿no?, diferente. Totalmente diferente. Y dicen comediante y no son comediantes, al final son cuenta chistes. ¿No? Sí. O sea, como las vedettes, la vedette era porque era bailarina, era cantante, era todo, abarcaba todos los géneros, era vedette. Aquí al comediante no se lo puede decir lo mismo que abarque todos los géneros. Pues esta charla la podemos llevar nuevamente, ¿no? Así es. Hacer nueva cita, y porque ya estamos a un minuto. ¡Lástima! ¡Oye, qué bárbaro! Pues para nosotros ha sido un gran honor tener el perfecto González. ¡Gracias! Y sobre todo al auténtico Peluche. Entonces ya salieron otros. No, sí, por ahí hay hasta una familia, pero no, el auténtico, sí, gracias. David, gracias a ustedes. A punto de despedirnos. Así es, pues agradeciendo a todos los radioescuchas, a todos nuestros amigos que nos escucharon el día de hoy, y extendiendo la invitación para que nos vuelva a acompañar, porque quedaron muchas preguntas en el aire todavía. Claro. Y lo vamos a agendar para que no quede así de que vengo. Cuando él lo diga. Porque siempre pasa con los artistas, es donde finalmente. Gracias. No, pues un gusto y un honor que haya estado con nosotros. Lo agendamos y nos esperamos el próximo jueves. Gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias. Y muy a gusto. Gracias. Gracias. Gracias a nuestro público y a Brian. A nuestro ingeniero Brian. Y muchas gracias, Brian. Y no nos queda más que invitarlos a que sigan en esta estación y específicamente en el programa que sigue, que es Farándula Astrológica. Muchas gracias. Mi nombre es José Ángel Martínez. Les agradezco. ¡Besos!